Hello, hello, good evening. How are you? Carolina, Carlos, how are you? Mami, Fine. amado. Hello. Bueno, muy bien, iniciemos. A nombre de Inglés Corporativo le doy la más cordial bienvenida a nuestra última videoconferencia de este módulo. Vamos a practicar este día y vamos a explorar juntos el examen final, ¿ok? Vamos a ver, Carolina, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo vamos? Buenas noches, haciendo el examen estaba. ¡Ah, muy bien! ¡La felicito! ¿Y cómo me le está yendo? Fíjese que la parte es la 5B, no la puedo hacer. No sé, ya intenté de todas maneras. Y como que un espacio, ya, no sé si yo dejé un espacio o qué, pero no me sale. Ya vamos a ir para allá. Vamos a ver si Carlos tiene alguno. Carlos, ¿cómo estamos? Cuéntenos. Very nice. Ok, very good. ¿Hay algo en la plataforma, Carlos, que quiere que veamos? Creo que no, teacher. He estado ahí practicando ya en el examen y viendo los videos. Ok, ¿y todo bien? Entonces, pues, tenía dudas más en el número 2. En la el misma examen. Que dice Carolina. 5-2, así que la misma. No, entonces, Carolina, usted me habla del ejercicio. Creo que tiene problemas, la teacher se desconecta. Otra vez. Me va la señal, teacher. Hola, hola. Hola, sí. Hola, hola. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Okay. Hola. Sí, ¿verdad? A ver, Carolina me dice en el ejercicio 5-2 o en la segunda parte del examen. La segunda parte, sí, porque la primera y sí, ya la hice bien. La segunda parte, que es la 5B, no me sale. Ah, ok, muy bien. Y luego, Carlos, en el mismo Carlos. Creo que sí. Ok, ¿y Edgar? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con el examen? Muy con bien. La plataforma. Ah, sí, que usted ya lo terminó, ¿verdad? Ya me acordé. Sí, muy bien. Ok, vamos a ver entonces. Vamos acá con la segunda una copia. Parte. Ay, mire, cómo son. ¿Cómo son de malo? Ok, read the answers. Y aquí vamos con, tenemos la respuesta y vamos a escribir las preguntas, entonces. Exacto. Muy bien. No, they are not from England. They are from Australia. Entonces yo pregunto, are they from England? Yo lo que hice fue hacer la pregunta. Ok. Y yo puse, where are your parents from? No. Sí, you are parents from. Ok, pero si usted dice, where are your parents from? La respuesta sería, they are from Australia. Solo la última parte. Pero la respuesta aquí es la primera. No, they are not from England. Le está diciendo, no, ellos no son de Inglaterra. Entonces la pregunta sería, ¿son ellos de Inglaterra? Are they from England? Luego, la respuesta, no, they are not from England. Y luego usted da más información. They are from Australia. Teacher, entonces cuando comienza con el are they, es como una pregunta amplia. No, no. Lo que sucede únicamente con el are, is, am, es que usted no necesita el auxiliar do o das. Es lo único, la estructura, ¿verdad? Pero si empieza con are, is, am, la respuesta va a ser sí o no. Ahora, si usted empieza con where are, entonces la respuesta va a ser algo más específico. Porque usted pregunta dónde, de dónde en este caso. Teacher, y la palabra what... ¿Sí? ¿Solo se utiliza en tiempo o día? ¿Y día o cómo? No, eso es when. What es para cosas generales. Por ejemplo, yo le pregunto, what's your last name? What's your cell phone number?
What's your email address? ¿Usted ve? Es información general. En los videos que estuve viendo, decía, what time, es como decir, what time of day. Ok, pero ahí usted está combinando como frase, what time, junto. Entonces es, ¿a qué hora? Ah, o sea que tiene dos significados, entonces. Es que depende del contexto, lo que veíamos el otro día. Si usted dice, what time, lo específico es la hora. Usted está diciendo, ¿a qué hora? ¿A qué hora exactamente? ¿Sí ve la diferencia? Sí, sí, ya la entendí. Ok, muy bien. Vamos a ver, seguimos aquí entonces. Veamos. We are from New York. Aquí sí, mire, Carolina. We are from New York. Entonces, where are you from? ¿Verdad? Y ponemos you porque recuerde que you puede ser singular o puede ser plural. Entonces, where are you from? We are from New York. ¿Ok? Siguiente. I think she's 22. Creo que ella tiene 22, ¿verdad? Entonces, how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Y ya la respuesta, creo que tiene 22. I think she's 22. Ok. Vamos entonces. Spanish. Ok. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Ok. Entonces la pregunta, si me están dando una respuesta no, yo ya sé que no voy a usar una WH word. ¿Verdad? Entonces vamos con... Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Okay. Muy bien. Yes, yeah. Okay. La siguiente. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Entonces estamos con, are you Japanese? Okay. Yes. I'm Japanese. Very good. Yes, very good. Va, vamos a ver para que a ver si tiene sentido. Yo les hago las preguntas y ustedes me dan la respuesta, ¿ok? Are they from England? No. No. They are from English. From Australia. They are from Australia. Very good. Okay. Where are you from? Where are from New York? Where are from? We're from New York. Very good. We're from New York. Very good. Okay. How old is she? I think she's 22. Okay. Okay. I think she's 22. Very good. Okay. Is your first language Spanish? No. My language is Portuguese. Yes, very good. It's Portuguese. Very good. Portuguese. Are you Japanese? Yes, I am. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Very good. You see? Si vemos que sí, ¿verdad? Sí coinciden. Muy bien. Era esta, ¿verdad, Carolina? La sección que usted quería que viera. Sí, sí. Muy bien. Sí. Very good. Ok, let's continue then. Vámonos entonces al aula y vamos a ver, ¿qué dijimos ayer que íbamos a explorar este día, a practicar? ¿Cuál era el tema que dijimos? Ken. Very good. Yes. Ken. Ken. Muy bien. Acá tenemos. Y vamos a usar... Can't para expresar habilidades, ¿ok? Abilities. Vamos a ver, Carolina, dígame una habilidad que usted tiene. I can play basketball. I can play basketball. Very good. Edgar. Edgar. I can... I can sing, right? Sí. Okay, very good. Okay, muy bien. Veamos quién más. Por aquí creo que estaba
Hello, hello. Hello, how are you? Welcome. Okay. Thanks. Okay, dígame una habilidad que tiene, pues. I can to drive. I can drive. Not to. I can drive. Very good. I can drive. Nice. Very good. Carolina ya me dijo, ¿verdad? No, Rosemary. Rosemary, ¿nos escucha? Ay. Ok. Díganos una. Hola. Yo voy a decir eso. Draw es dibujar, ¿verdad? Draw es dibujar. Sí, señorita. Draw. I can draw. Very good. Nice. Ok, Carlos, an ability. Hi. Carlos, an ability. Hello. Yes, Carlos. Se pierde la conexión. Yes. Carlos Pineda. Hello, Carlos. Hello, teacher. Okay, díganos una habilidad. Se queda congelada la teacher. Dios mío, mucho frío. La veo congelada. I can. A ver. Play piano or sing. Okay, I can play the piano. Very good. Okay. Vamos a ver entonces. Fíjese bien. Entonces, hemos estado haciendo esta práctica, miren. Y hemos estado hablando de habilidades. Vamos a ver. Yes. Let's repeat. Fly. 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 Cook. 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 Sing. Cook. Sing. Dance. 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 Swim. Dance. Swim. Swim. Surf. 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 Skate. 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 A ver, skate. Skate. Roller skate. Roller skate. Okay, now you. Bye. Ahora dígame esta. What's this? Sing. Sing. What about this one? Swim. Swim. And this one? Skate. Skate. Okay, this one? Dance. And this one? Fly. Fly. What about this one? Skate. And this one? Roller skate. Roller skate. Very good. What about this one? Surf. And this one? Cook. Yes, right? Cook. This one. Very good. Ok, vamos a ver acá. Ahora, acá, tenemos el resumen de las tres formas. Positive, she can dance. Fíjese bien, a pesar que es she, aquí no cambiamos el verbo con la letra S. No usamos dances, usamos dance. ¿Por qué? Porque llevamos el modal auxiliary can. Siempre que usted use can, usted el verbo ya no lo modifica. Entonces, para las oraciones afirmativas, sujeto, can y el verbo en forma básica. She can dance. Si es negativo, vamos con she can't dance. ¿Verdad? Aquí vamos a contractar. Can't. She can't dance. Okay. Si es pregunta, ubicamos can al inicio y luego vamos con she dance. Can she dance? Y terminamos con question mark. Luego tenemos yes, she can. O tenemos no, she can't. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Yes. Ok. Yes. Very good. Ok. Oscar, welcome. Ya está por acá Oscar. Muy bien. Vamos entonces. Eso es para las yes, no questions, cuando la respuesta es sí o no. Pero hemos estado viendo también las WH questions, cuando pedimos una información específica. Y luego vamos a ubicar. Fíjese acá. La pregunta es, ¿can she dance? Igual que esta. Y luego agregamos al inicio la WH question y decimos, what can she dance? Entonces la diferencia es, can she dance? ¿Puede ella bailar?
sí o no. Pero si ponemos acá, what can she dance? ¿Qué puede ella bailar? Y usted dice, ¿verdad? Cumbia, salsa, rumba, yo no sé. Entonces, es una respuesta específica. O si usted dice, por ejemplo, where can she dance? ¿A dónde puede ella bailar? Ya usted dice, en el teatro, en una fiesta, en la casa, ok. When can she dance? ¿Cuándo? Los domingos, on Sundays. Y así va dando usted la información específica. ¿Estamos bien al momento? Yes. Hello. ¿Estamos bien? So. Yes. For example. Yes. For example. She can dance to Baby Shark. She can dance. ¿Qué es Baby Shark? El nombre de una banda o algo así. O una canción. No, la cancioncita. Baby Shark. Tu, 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 tu. Oh, ok. 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 She can dance. Ay, no, lo siento. She can dance. Baby the Baby Shark. Ok. Chicken. Se oye cortado. Yes, chicken. Ok. She can dance. She can dance. Yes, she can take a shower. Okay. She can dance. She can take a shower. She can cook chicken. She can drive a car. Y ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Tomaron la captura, la imagen? No. No. Okay, no. Vámonos entonces. Aquí. ¿Podemos tomarla, por favor? ¿Ahorita? Yes. Creo que la bilingüe es emocionada. Ready. Ready? Ok. Yeah, ready. Yes, let's go. Pero voy a llevar a los breakout rooms y lo que necesito es que, por favor, lean esas oraciones que van en la imagen. Oraciones, preguntas, así nos vamos familiarizando un poco con la estructura, ¿ok? Vamos a ver entonces. Dos y tres participantes. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Very good. Hello. Hey, qué bárbaro, dices, con ustedes me toca. Ah, sí. Vamos a ver. Publiquen la imagen. Ay, ¿qué es eso? Ahí está. Perfecto. Vale. Norbert, ¿cómo es bilingüe empezar? Entonces, eso, I can cook my dinner. Que nos lo vamos a leer las preguntitas. Pues la puedes leer, pero sería mejor que le pongas un verbo vos. She can dance. Para ir practicando mejor. Can dance. Can she dance? Uh-huh. Yes, she can. No, she can. What can she dance? Carlos. Dale, Carlos. Kirsi Frido, you can sing? Can you sing? Can you sing? Yes. Ah, ¿has sufrido? Oscar dance. No.
No dance. I can't. No, I can't. Not I can't. No, I can't. Very good. I can't dance. Okay, very good. Very good. Carolina, repita la pregunta, por favor. Where can Oscar dance? Oh, okay. Entonces le está preguntando, ¿qué puede usted bailar? Pero usted ya le dijo que no puede bailar, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, siguiente pregunta. What can Oscar cook? Yes, I can cook lasagna. Nice. Oh. welcome, Oscar. Play soccer? No. Yeah. No, no. Ahí solo sería, what can you play? La respuesta es soccer. Ah, bueno. Hoy pregúnteme usted, Oscar. Ok. Ok. Carolina, ¿verdad? Sí, sí. Va. What can Carolina play? Yes, I can. No, 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 no. No es yes porque le está diciendo what. Y acuérdese que con what usted es información específica. Ok. What can you play? I can play soccer. I can play is a baseball. No. A ver, ¿por qué dijo is a? Perdón. Ok. I can play. I can play. Baseball. Baseball. Nice. Ah. Good. Yeah. Y ya. Y ya. Can Carolina read? Okay. Perdón. Can you read? I'm sorry. Mm-hmm. Can Carolina read? No sé qué es read, Oscar. Leer, leer. Leer. Ah, I can read. No, a ver, momentito ahí. Carolina, él solo le pregunta, can you read? Y entonces usted dice sí o no. Solamente cuando la pregunta inicia con what, when, where, ahí sí es respuesta específica. Pero solo cuando inicia con can, usted, mire, fíjese acá, no va a ver el cursor, pero la tercera línea dice, can she dance? Entonces la respuesta es, yes, she can, no, she can't. Y en la última ya va, what can she dance? ¿Ve la diferencia? Sí, sí, sí. Okay, tiene razón. Muy bien, muy bien. Yes. What Carolina? No. What Carolina? No. What? No. What can? What can Carolina? Cook. Cook. Okay. I can cook. Ajá, ¿el qué? Porque le dice, what can you cook? Chicken. Ok, diga, construya la oración completa. Yes, no. I can. Perdón, no. Por ahí soy no oigo. I can cook
a chicken. Very good. There you go. Very good. Ok, me lo voy a llevar. Oye, los felicito. Muy bien. Muy bien. Very good. Nice. Mire, practicaron muy bonito. Los felicito a todos. Muy bien. Thank you, Tisha. Ok, let's go. Let's continue here. Vamos a ver. Mira, ahora vamos a hacer una combinación. Vamos a hacer una combinación de las oraciones afirmativas con las negativas. Miren, vamos con I can sing, but you can't dance. Entonces yo le digo acerca de mí. Por ejemplo, I can cook, but I can't read a book. ¿Ok? Y así nos va. O puede, teacher. Dígame. Y si dice she can't sing, tendría que ser but she can't dance. Yes, good. Muy bien. O si, pues, si se usa, el, por ejemplo, el we, tendría que ser but we can't dance. Yes, pero usted también lo puede hacer así como acá, mire, combinado. Puede ser, porque ellos lo enfocan como conversación. Puedo decir, Carlos, I can't drive. But you can't swim. Es como conversación. ¿Ok? I can sing. And so, sería, I can't could. ¿Ok? But I but you can't fly. Yes, good. Very good. Aquí usted lo puede hacer de las dos formas. O lo hace como con una persona aquí y otra aquí, o lo hace con la misma persona en ambas. Lo que yo necesito es que practiquen can, can't, y que a, después de ambos, sigue, mire el verbo en forma simple. No lo cambia, no importa el sujeto, ¿ok? Eso es lo que necesito. Para esto vamos a usar la primera lámina, esta de acá, estas actividades, y la que sigue, que es esta. Vamos a repetir primero. I can play football, let's repeat. I can play football. Okay. I can swim. I can swim. I can swim. Okay. I can cook. I can cook. Okay. We can row. We can row. Okay. I can ski. Aquí hay un error. Este es y latino. I can ski. Very good. I can fish. I can key. I can fish. Okay. I can play baseball. I can play baseball. We can play dodgeball. We can play, dodgeball. I can play tennis. I can play tennis. I can fly a kite. I can fly a kite. I can play volleyball. I can dance. Ok, muy bien. Entonces usamos las actividades de la otra lámina y estas. ¿Ya me le tomaron fotito? No. Ok. ¿Y la otra no? ¿Me la puedo poner, por favor? Con mucho gusto. Solo me dicen si ya todos están listos con esta y yo regreso a la anterior con gusto. Yeah. Ready? Yes? Ready. Yes. Nice. I love this group. Aquí está, miren. Tómele fotito ahora. Teacher. Yes? What is pronunciation abilities? You mean abilities. Aquí? Yes. Okay, abilities. Very good. Yes. Abilities. Yes. Abilities. Good. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, are you ready? Yes. Very good. Let's go. Let's go. Let's practice. Nice. Okay. Voy a cambiar de grupo, les cuento. Vamos. 1, 2, 3, go. Please click on join.
Yeah, so, click on join. Thank you. Very good. Okay. Kirsi Gifredo, ¿recibió la invitación? ¿Me comenta? Okay. Edgar, hello, Wilfredo. Hello, hello. Let's go. ¿Quién compartirá la imagen? Yo no puedo. Está. Ok. Démosle mano. Va a empezar. I can cook, but I can't fly. I can dance. Well, would you can't roller skate? Pues que Manu, dale vos. Ve, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer I can't sing. ¿Qué más? Después, but I can't. I can't sing. Ajá, can't. Y decir alguna de ellas. Por ejemplo, decir, yo puedo cocinar, pero no. Decir, yo puedo cocinar, pero no puedo nadar, por ejemplo. Pero en inglés, va. I can't play football. I can't swim. I can't swim. I can't cook. I can't poop. We can roll. We can row. I can. Tengo entendido que la pronunciación de la can es can. Yes, can. I can ski. Good. I can ski. Yes. I can fish. Okay. I can play baseball. We can play dog ball. We can play dodgeballs. Yes, dodgeball. I can play tennis. I can fly a kite. I can fly a kite. I can play baseball. Volleyball? Volleyball. I can play volleyball. Nice. I can dance. I can dance. Dance. Perfect. Yes. I can dance. Okay, ahora vamos a hacerlo haciendo negativa las algunos de las opciones. Perdón, okay. Perfecto. Sería por example, I can swim. I can play volleyball. I can ski. I can the ski. Okay. Okay. I can swim, but I can't skate. Okay. I can roller skate,
can swim. What? Can swim. 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 Yes, good. Oscar. Okay. I can fish. I can dance. Okay. I can dance, but I can't roller skate. Okay. I can apply. Así sería. Sí. Podría ser. Para también. Usted. I can surf. Ajá. But you can't swim. Mm-hmm. Yes. I can roller skate, but I can't swim. Mm-hmm. I can fish, but you can't dance. Okay. Mm-hmm. I can't sing, but I can't dance. Nice, very good. Me lo voy a llevar hoy. Vámonos. Okay, very good. Nice practice. Very nice practice. Very nice. Very nice. Okay, let's continue. Mire, tenemos acá más ejercicios. Tenemos este. Vamos a ver. Acá está. Acá, mire. Vamos a ver. Tenemos aquí, play the guitar very well. Do his homework now. See the board. Buy some. See at night. Do sumo wrestling. Find our way. Speak 10 languages. Mend cars. Arreglar carros. Cut hair. Hear you. Y aquí tenemos los inicios, mire. Por ejemplo, Tarkan is a pop star. ¿Y cuál de esos puede ser? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a unir he, can, or he can, y ocupamos una de estas actividades, ¿ok? Veamos acá. Play the guitar very well. ¿Estamos bien con el significado? ¿Yes? Yo voy a ver la guitarra muy bien. Muy bien, sí. Do his homework now. ¿Estamos bien? Homework. Homework es tareas. Hacer sus tareas en este momento. Okay. See the board. Ver la pizarra. Okay. Vamos con buy some, comprar algo. Buy some. Okay. See at night. Ver en la noche. Do sumo wrestling. Es como practicar sumo, así como este señor de acá. ¿Ya? Y vamos con find our way, encontrar nuestro camino. Find our way. Okay. Luego sería speak 10 languages. Hablar en lengua. Hablar 10
idiomas. Speaking several language. Yes, hablar 10 idiomas. Mend cars. Mend cars. Arreglar carros. ¿Cómo? Arreglar carros. Car. Arreglar, no es fix, es también reparar. Sí. Reparar, arreglar son sinónimos. Igual fix and mend and repair son sinónimos. Mend, ok. Cut hair. Cortar cut pelo, hair. ¿Verdad? Ok. Ok. Hear you. Escucharlo. Escucharle a usted. Y luego aquí nos vamos a complementar acá, ¿verdad? Entonces, va. Tenemos ya esta imagen. Lo voy a enviar a los breakout rooms. Yes. ¿La tenemos ya? ¿Listos? Yes. Ok, very good. Let's go. Vamos, me los llevo. Breakout rooms. Vamos a ver acá. Lo voy a cambiar de grupo. Muy bien. Ok, good. Ok. Please click on join. Please click on join. Thank you. Okay. Nice, very good. ¿Me confirma, por favor, si recibe la invitación? That side is called hey. Do his homework now. Doctors and nurses facing a crisis unlike any. So shears are very clean. Clean. Yeah. We. That's pretty difficult. My glass are in the homes. High dressing sería aquí. Quiero ver dónde vi. Jorgen Stock Star. Where she be we? Mr. Terry is very strong. Entonces, so, sería... Mr. Three? Mr. Taylor is very strong. Can do sumo, well, wrestling. Yes, good. My glasses are the at home. Can't see the board. Richard is a genius. A genius, yes. Genius. Yes. Can speak 10 languages. Yes, languages. Liz is a hairdresser. I don't remember. Is dresser? Hairdresser es estilista, las personas que cortan pelo y. Exacto. He sería she. She could cut. Good hair. Okay. Good hair. There's a lot of noise. He's
uncle. And so, dice acá, his uncle is a mechanic. 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 Yes. She can mint cards. Mint cards, very good. Bueno, me lo voy a llevar hoy y me lo llevo en este momento. Muy bien, muy bien. Mire, hemos practicado mucho esta noche. Very good. Vamos a ver. Y hemos llegado entonces, en este momento, a donde estábamos esperando, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué estábamos esperando? Muy bien. Estábamos esperando que exploráramos juntos el examen final, ¿verdad? Muy bien. Final exam. Ajá. Terminan sección 1, terminan sección 2, terminan sección 3, tanto los ejercicios como el examen de medio curso, terminan sección 4 y avanzan a la sección 5. En la sección 5 tenemos ejercicios y tenemos el examen final. Este consta de 6 partes. Son las que vamos a explorar en este momento juntos. We can do it. No, we can do it. Ok, good. Vámonos entonces a la primera, que sería la parte del listening, la primera sección del examen final. En esta parte, usted va a escuchar el audio y luego usted va a seleccionar cuál de las respuestas. Importante aquí. Si el icono acá de reproducir no le acepta, así como en este momento, no me acepta a mí, entonces... Listen to the conversations. Check the correct answer. Ok. Si puede usted reproducirlo, lo da desde acá. Pero si no puede usted hacerlo, se viene a este cuadrito de acá, le da clic para que el audio se le abra en una pestaña contigua. Y luego... Después de esta pestaña, acá. Ok. En esta pestaña, usted puede reproducirlo. Listen to the conversations. Y se regresa. Check the correct answers. Escucha y selecciona la respuesta. Your name is interesting, Justine. Okay. Are you French? No, ¿ah? I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. Okay. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, acá estamos. Two. Y luego va a avanzar. Where's Mike? Muy bien. Entonces, escuchan todo el audio y van seleccionando. Ahora, si por ejemplo usted cree que la respuesta es esta, cuando usted le da clic, usted tiene que asegurarse que esto haya cambiado de color. Y si después se arrepiente y dice, no, yo creo que es esta, asegúrese de eliminar esta otra marca. Que solamente se vaya una opción para que la plataforma se lo registre. Luego usted le da enviar y en el momento le da su retroalimentación. Luego, segunda parte. Vamos a siguiente. Vamos a ver acá. En siguiente, usted tiene, le damos acá las respuestas. Y usted tiene que formular las preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos acá, mire. Usted tiene, por ejemplo, no, they are not from England, they are from Australia. Y usted hace la pregunta, are they from England? No, they are not from England, they are from Australia. Se fija la respuesta y de esa manera usted va avanzando en la formación de las preguntas. Acá es importante que usted se fije que al inicio usted no da doble espacio, por ejemplo. O que al inicio acá usted inicia con mayúscula, pero el resto vamos con minúscula. Por ejemplo, acá usted se fija que no da doble espacio, solo es uno. Y termina con el signo de interrogación. Esos son detalles importantes que le pueden generar alguna dificultad al momento de hacer su prueba, ¿verdad? Vamos a la parte 3. Y en este caso estamos hablando de adjetivos. Mire, vamos a ver. Usted lee las dos
oraciones y luego selecciona cuál de los tres adjetivos es el que le da sentido a la oración. Larry is serious. He is, y usted escoge cuál es el adjetivo que corresponde acá, ¿verdad? Entonces, selecciona, le da a enviar y avanza. En la parte D, que es la cuarta, usted lo que va a hacer es seleccionar una de las opciones que tiene acá para responder esta pregunta. Entonces, is this Sue's scarf? Y usted selecciona, maybe they are Katie's, or no, it's not hers, it's mine, or yes, they are hers. Usted selecciona. La que usted seleccione tiene que aparecerle acá arriba. Digamos que es esta. Acá le aparece arriba, mire. La que usted selecciona, revisa eso. Y luego le da a enviar, ¿verdad? Ahí tiene su retroalimentación. Vamos con la siguiente parte, que ya es la quinta parte, y usted va a usar el presente continuo, ¿verdad? Para poder contestar acá. Recuerde que presente continuo es la combinación del verbo to be con el verbo en ing. Son los dos. No es solo algunos, son los dos, ¿verdad? Los que vamos a ocupar acá. Y ya, igual, de igual manera, usted selecciona cuál es la opción más apropiada, la selecciona y ya usted le va a enviar. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes, ok. Y llegamos a la última parte, mire. Aquí tenemos la hora. Vamos a recordar este contenido, lo vimos hace un par de semanas. Y en este, donde usted tiene que tener cuidado es que le piden dos respuestas correctas. Aquí hay dos respuestas correctas y usted marca las dos. Solo en esta sección, usted marca las dos, ¿verdad? Si usted solo marca una, por ejemplo, y está correcta, va a tener la mitad de la puntuación. Entonces, necesita las dos. Mire, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Entonces, usted selecciona dos en cada una de las dificultades. Le da a enviar y terminamos con la plataforma. Diga, Carlos. Sí. Y las dos respuestas serían siempre correctas ante la pregunta. Sí, sí, sí. Porque recuerde que cuando estudiamos la hora, vimos que hay dos o tres formas de decir la misma hora. Entonces, aquí le piden que identifique dos de las opciones que tiene, que usted tiene para decir la misma hora. Okay. Una pregunta. Sí, con gusto. Y en caso de que las respuestas, digámoslo así, la mitad sale buena y la mitad sale mala, esa es la nota que toman. Sí, aunque le dan la mitad del puntaje, así es. Aunque después uno lo corrija. Exactamente. Usted lo corrige y se le registra la última calificación que la plataforma le registra a usted. Ah, ok. Ok, muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Yes. 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 Muy bien. Mire, a sacarse un 100. Ustedes pueden, claro que sí. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa en este momento. Quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su constancia, su perseverancia a lo largo de este módulo y los invito a que, ya que estamos cerrando de buena manera las videoconferencias, cerremos también la plataforma. Recuerden que esa es su calificación y de eso depende que sean promovidos para el siguiente módulo, ¿verdad? Así es que es muy importante. Les recuerdo que tenemos hasta el día de mañana para concluir la plataforma y que ya estamos casi finalizando el periodo para la recepción de las solicitudes para el nuevo módulo. De manera que apurémonos con esto, ¿verdad? Ya les comentaron ahí en el WhatsApp la nueva forma de presentar documentación por la situación pues, que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, les invito a que lo hagan prontito para que no nos quedemos sin cupo y podamos ser incluidos pues, en el siguiente módulo. ¿Ok? Seguimos atentos del WhatsApp, ¿verdad? Estamos ahí atentos de apoyarles y les deseo éxitos, como siempre, en este su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Ok. Bueno, muchas gracias a todos y espero que nos veamos en una próxima
en un próximo módulo, ¿verdad? Okay, está bien. Okay. Have a good night. Work on the paper. Good night. Okay, bye. Bye. Bye.